Al comienzo de la década de los 70, específicamente en 1973, los estadounidenses de Creedence, tras imponer su característico sonido folk sureño dentro del crisol de estilos que confluían en la escena rock americana, lanza su 11º disco de estudio y primero en directo bajo el título de Live in Europe. La placa fue grabada durante la gira europea de su 10º álbum Mardi Gras y fue editada por Fantasy Records, sello discográfico que respaldó a la banda desde sus inicios en 1967. Cabe destacar que el álbum Live in Europe contiene 14 temas que reflejan una propuesta sonora en un estilo de rock no concebido hasta ese momento, ya que el concepto de música country con el que se puede asociar en la actualidad el sonido de los californianos Creedence no tenía un referente previo en una banda estadounidense. En el registro en vivo destacan títulos como Born on the Bayou, Fortunate Zone y Traveling Band. Una nota anecdótica refiriéndonos al tema Traveling Band es que en octubre de 1972, la empresa dueña de los derechos de autor de las canciones de Little Richard consideró que Traveling Band era un plagio de la famosa Good Golly Miss Molly. Esta polémica se resolvió fuera de tribunales, ya que John Fogerty, vocalista y guitarrista, además de líder de la banda, declaró ante los abogados que fue un plagio incidental. En pocas palabras, no tuvo la intención de hacerlo. Dale. Bienvenidos. En esta oportunidad hemos elegido a Creedence, uno de los grupos más influyentes en la historia del rock. Tonight
See, me and the boys, we don't like it, so we're getting up and going down. Hiding low, looking right to left. If you see us coming, I think it's